Primo chorizo a la pomarola, con bomba de papa. Con lujo. Sí. ¿Y ese plato, por ejemplo, cuánto costó? Y ese de 4.000 pesos. Claro. Sin bebida, va, la bebida aparte. Bebida aparte. Nosotros nos vamos, dejamos la puerta abierta. Ya lo fuimos una vez, dejamos la puerta abierta. En vacaciones. La gente entraba y se iba porque no sabía que estaba. Ya habíamos estado todo abierto. En realidad no faltó nada, así que. Por lo menos de los que son de acá. Por ahí, los que vienen de afuera, a veces vienen con prepotencia, pero hasta que vos le bajás los humos y se quedan ahí. Ya está. Ya está. Tiene vacío, costilla. ¡Poh! Chorizo. Lechón quedó poquito, no sé. La cabecita. ¿El dólar les preocupa? Que suba, baje el dólar. ¿Dónde está, Moñato? Y también tenés en venta la casita. Sí, también por ahí, si alguno la quiere comprar, la vendemos también. Es igual que llegue el comprador. El comprador, dijo. Estamos yendo a un lugar muy especial. Hablé con el Ñato, el dueño de una de las pulperías de acá del pueblo. Hay varias. Y bueno, arreglé con él para filmarle una entrevista improvisada. Hola, ¿qué pasa? No me salte que me ensucias todo. Uy. Entre la bota y el perro, estamos complicados. Es importante tener en cuenta que les da vergüenza a la mayoría de las personas, ¿no? A mí también, pero bueno, a mí no me queda otra. Pero a la hora de entrevistar a la gente del pueblo, es difícil encontrar a alguien que esté dispuesto. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, hermoso. O hermosa, ¿qué sos? Hola, hola. ¿Qué pasa? Hola. ¡Qué lindo que sos! Bueno, me voy que tengo que ir a filmar. ¿No te vas a enojar? ¿Eh? Nos vemos después. Ah, acá estábamos. Llegamos a la pulpería La Mora. Los terribles fogones que suceden acá. Ah, acá estábamos. Vamos a entrar, permiso. Qué lindo que está acá adentro. Ah, con la salamandra de tempranito. Qué hermosa está, una Lepen. Ah, acá entramos al parque de diversiones del pueblo. Tenemos metegol, tenemos pool. Acá se vive la verdadera noche. Bueno, acá estoy con mi amigo Ñato y con Carmen. Su señora, son los dueños de este lugar, de este hermoso lugar de Egoín. Así que ahora los voy a ametrallar de preguntas. Nada, ¿a qué edad más o menos en el viñedo? 6 años, yo 6, 7 empecé a trabajar acá en los Beterbide y de ahí. ¿Acá en el campo? En el campo, sí. ¿Haciendo qué? Y con las vacas, todo eso, trabajo en campo. Está bien, con ganadería, digamos. Sí, ganadería, todo eso. Está bien, ¿y vos? Por amor. A los 17 vine yo. A los 17. Yeah. ¿Y cómo llegaron a tener este hermoso lugar? Y de toda la fuerza de Jimmy para tener todo esto. Primero me dieron la casita de barrio y después empecé a... De a poco. Empezamos vendiendo carne de oveja. Carne de oveja y después... Después pusimos carne de vaca. Carne de vaca, después todo. Después vendíamos copas de la carne. Sí, todo eso, vamos... O sea, como carnicería. Sí, como empezamos. Carnicería tuve un primer, después abrimos el boliche como una parrillita así, fuimos... Era carnear y todo lo que era... Achura, todo, ponemos entre todos los amigos. Claro. Ahí se empezó. ¿Y ustedes carnean también? Sí, sí. Ahora no tanto, pero ahora he comprado todo por el frigorífico. Frigorífico. Claro. Antes carneamos nosotros y todo. Antes había que ser macho. Sí, sí. Ahora no. Y esto empezó como una casita chica, digamos. Sí. Una casita de barrio. Acá había una parrilla. Estaba la parrilla, estaba el garaje. Había un garaje. Claro. Y ahí en el garaje habíamos puesto tablón. Donde estaba la mesa de claro, pool. De pool, todo claro. Para allá. Y ahí claro. Hacíamos, poníamos tablón y hacíamos. Y hacíamos comida, así, actualmente. Hacemos comida así para afuera, así, porque quiere. Comida de olla, los comida de olla acá para que quieres. Los jueves. Los jueves, todo. ¿Con pool o? Como venga. Sí, como venga. Que quiera jugar, venga, juega, que quiera jugar pool, metegol, sí. Truco. Sí, todo. Está bien, lo que surja. Truco sí. Con carta o sin carta. Sí. El 31 de agosto de la fiesta del pueblo. De San Agustín. San Agustín.
San Agustín, ahí se hace joda. Claro, ahí sí. ¿Y qué es lo que suelen ofrecer? Y nosotros hacemos a todo asado, de vaca, de cerdo, de todo, ¿va? ¿Sanguchito y al plato? Sí, sí, y al plato también, sanguchi y al plato. Está bien. Yo los chorizos los hago yo, así que... Todo lo que es carne. Carne, todo. No apto para vegetarianos. No, no. Está bien, perfecto. Y parece alguno. Sí, parece alguno, como una ensaladita. No comen bueno. Carne y bueno. Ensalada ahí. Sí, ensalada, sí. O alguna pizza si fuimos con la teoría. Sí, ¿cuál es la comida que se hizo el jueves pasado, por ejemplo? Hicimos chorizo a la pomarola con bomba de papa. Un lujo. Sí. ¿Y ese plato, por ejemplo, cuánto costó? Y ese de 4.000 pesos. Claro. Sin bebida, va, la bebida aparte. Bebida aparte. Ñato, ¿qué estás haciendo? Estamos haciendo vacío, acá tenés vacío. Tenés vacío, costilla. ¡Poh! Chorizo. Qué lindo, costilla. Y lechón quedó poquito, no sé. ¿La cabecita? ¿Qué precio estás manejando? Y 10.000 el plato. ¿10.000 el plato? Sí, con ensalada, como es empanada. Ensalada, empanada, sí, chori. Chori y vacío y asado, todo. Y asado. O sea, parrilla completa. Sí, parrilla completa. Buenísimo. ¿Y el sanguchito de vacío? Y está 2.000 pesos. 2.000 pesos el sanguchito. Y el de chorizo, 1.000. 1.500. Bien ahí, bien ahí. Ahí ya la gente ya sabe. Hoy está eso. Hoy está eso. No sé, mañana cambia. Mañana cambia. Sí, eso. Pero es una, es sí, una buena guía. Una guía que tenga la gente. Voy acomodando un poquito yo. Que tienen vacío ya. Bueno. Cuéntame alguna experiencia con algún cliente raro. Nada, acá vienen cada tanto algunos, pero no. Algunos se le ofrece lo mejor que uno tiene, ¿va? Yo le ofrezco lo mejor que puedo. Para este enojan algunos porque no tengo la vida que tengo que tener. Bueno, le vino de alta categoría. Claro. Cuando yo vivía en Carmen, sí. Era muy, muy diferente a lo de ahora. O en Carmen dejaba las puertas abiertas, no te apagaron. Ahora deja la puerta abierta, no podés dejar una puerta abierta. En cambio acá nosotros totalmente diferente, porque nosotros nos vamos, dejamos las puertas abiertas. O sea, lo fuimos una vez, dejamos las puertas abiertas en ocasiones. La gente entraba y se iba porque no sabía que estaba. No, habíamos dejado todo abierto. Tranquilidad, no faltó nada, así que. El testimonio ahí. Bueno, ahora no hay que dejar más la puerta abierta porque van a salir en YouTube. Van a venir a ver si está la puerta abierta. Acá no hay, no es un lugar donde haya gente agresiva. Claro. Son todos tranquilos, no hay gente mala, por lo menos de los que son de acá. Por ahí, de que vienen de afuera, a veces vienen con prepotencia, pero hasta que vos le bajás los humos y se quedan ahí. Y ya está. Ya está. Quedan ahí. Pero no hay gente mala acá. Son todos tranquilos. ¿Y cuáles son las, por ejemplo, si ustedes me tienen que decir las preocupaciones que tienen? Digamos, ¿qué es lo que les preocupa en cuanto, no sé? ¿El dólar les preocupa? ¿Que suba o baje el dólar? No, acá lo que te puede llegar a preocupar, por ejemplo, ponele que, no sé, que en algún momento venga alguien, te robe y o tengas un problema y no podés hacer una denuncia acá, tenés que ir a Carmen. Teniendo policías acá, tenés que ir a Carmen. No se puede hacer denuncia acá. No se puede hacer denuncia acá, te mandan a Carmen. ¿Sí? Entonces, viste. Es raro. Es una de las preocupaciones porque se arma un lío y no sabés, tenés que ir a Carmen. Porque por más que los oficiales vengan, traten de acomodar el tema y todo eso. Sí. Pero tenés que ir a Carmen. Qué raro eso, que hay comisaría. Igual te llevan ellos a veces, te pueden llevar. Sí, te llevan ellos, pero hasta que te llevan ellos, el que hizo el lío se fue a. Se van a buscar a Bolivia. Claro, y ustedes que reciben gente de todos lados, sí, es una preocupación que. Es una preocupación. No sé si llamarlo preocupación, porque uno trata de acomodar las cosas lo mejor posible. Nosotros, los años que tenemos la fiesta del pastel,
las fiestas del pastel y las fiestas más importantes del... A mí, acá nunca tuve problema. Nunca. Antes que se arme el problema, yo ya lo estoy corriendo. Fuera, vayan al campito. Claro, lo mandamos al campito, fuera. Bueno, pero se pelean entre ellos, no con ustedes. No, gente que toma. Capaz estás jugando al pool, viste, se pelean por una ficha, una plata que entró mal o algo y ya. Claro. Cuando empieza así el lío, ya le digo, bueno, hay acá, que irse, pues, padrito, si no quieren tranquilizarse, se van. Listo. Está bien. Y ahí se acomoda la gente, ya se quedan piola, viste, se callan. Ya tengo toda la gente de todos los años los que vienen, casi. Ya los conoces a todos. Ya los conozco a todos. Y sí. Y otra preocupación, antes, ahora no, que antes era el tema del camino, porque antes no teníamos las piedritas, así que si llovía, claro, te quedabas acá nomás porque no salías. Porque para entrar acá tenemos 11 kilómetros de ripio. 11 kilómetros de tierra. No es ripio, tierra. Es tierra, ahí está. Y tenés al costado el camino de piedras, que hay pozos. No es de lo mejor. Pero un día de lluvia uno sale, entra y sale tranquilamente. Claro, por más que esté todo embarrado, por ahí sí, puede salir y entrar tranquilamente. Puede salir y entrar tranquilo, sí. Antes no se podía. Claro. Antes te agarraba una lluvia acá y te tenías que quedar, no te quedaba otra. Claro. Pero ¿cómo perjudica eso los fines de semana que uno quiere vender? Y lo que pasa es que hay gente que no sabe. Los turistas no... ven el camino y dicen que van a entrar acá. Claro. No entran. Pero es bueno saber que aunque parezca que está muy complicado, que se puede entrar y salir. Se puede, sí. Nosotros cuando alquilamos la casa, tenemos ya, si está feo, ya nosotros mismos le decimos, si llueve no se haga problema porque se puede salir. Claro. Por el caminito. Para que se queden tranquilos. Claro. ¿Quién vino? Mirá, sacá foto, mirá la foto, aquí te vas a hacer una foto, ¿no? ¿Está enojada? Mirá, qué belleza. A ver, acá estamos viendo. ¿Vos hiciste la colimba en Ushuaia? En Tierra del Fuego. ¿En Tierra del Fuego? ¿En qué parte? En la base aeronaval, la base aeronaval, en Tierra del Fuego. Qué copa. Y acá están todas las pruebas. ¿En qué año fue esto? Y en el 64. ¿64? Sí. ¿Con Alfonsín? Sí, tuvo. Cuando sacó la colimba Mena y salí yo. Mirá. Sí, acá hicimos una juntada con todos los compañeros, ¿eh? Vinieron todos acá, acá está el salón este. Mirá que por ahí de los videos te reconozca alguno, ¿eh? Sí, por ahí siempre... aparecen. Che, ¿y lo recordás así lindo? Sí, siempre acá jugamos. Los datos no nos robamos. Yo era arquero allá, ¿eh? Ahí estoy yo, este era arquero. Jugaba con los cabos, jugaba con los colimbas. Qué lindo. Che, ¿y te gustó Tierra Fuego? Sí, yo estuve... un año casi estuvimos ahí. Sí, bueno, 9 meses lo vinimos nosotros porque sacaron la colimba. Claro. No, muy lindo, a mí me gustó mucho. Tenemos que volver. Sí, yo iba a llegar hasta allá. Quiero llegar un día, irme a la base ahí. ¿Y ustedes hicieron todo esto ustedes? Sí, lo hicimos nosotros, lo vamos haciendo. Y a poco lo vamos haciendo nosotros. A ver, ¿quién hizo el piso? Mira, allá, mi señora lo hizo. ¡Qué genio! Está bien, hay que ahorrar y claro, ingeniársela. Se va haciendo las cosas uno, si no, no. Para que no pensemos que ahí claro, se necesita plata, necesita sí, ingenio y... Sí, va ingeniando haciendo todas las hay cosas. Hay que saber de todo. Saber de sí, hay que saber de todo. De todo. Y animarse, aunque sí, no sepamos. Sí, animarse, no sabe, pero quede como quede, pero... Pero tuyo. Es de uno. El que se queja es uno. Claro. Claro. Porque si viene un albañil a hacerlo, vos decís, mirá, ¿y qué te va a decir el albañil? Hacételo vos. Bueno. Claro. ¿Y las ventanas también las sacaron de...? Sí, fuimos haciendo todo de remate, comprando un remate, así todo. ¿No hay nada nuevo...? No, todo cosa usada. Y sin embargo quedó espectacular. Sí, va a quedar. O sea que hay que animarse, más que voluntad animarse, que plata. Así es. Bueno, vamos saludando a Carmen. Vamos allá, bien. Si no molestamos más. Chao. Muchas gracias por todo. Buen día. Y el nieto nos acompaña. Vamos. Vamos nomás. Ahí tenemos que hacer 100 metros nada más, pero... Sí, vamos a caer la casita. No vamos a caminar, caminar es de pobre. Que vaya caminando, hijo. De paso me ahorro 100 metros con la bota de plástico. Oh, la odio. ¿Dónde está, moñato? Acá estamos, la casita que tengo para alquilar. Esa, ahí está el número. Ahí vamos a conocerla. ¿Esta la construiste vos? Sí, va, la hizo el chico que está acá al lado, el vecino, la hizo. La hizo Aníbal. Sí. Y la idea es hacer negocio con esto.
El carrito no, no viene. Estamos trabajando, estamos levantando ya. Ah, esto no lo había visto. Está, está quedando lindo para entrar el auto. Hice la galería para el auto, acá estamos. La galería. Terminándola un poco. Está impecable. Acá para comer un asadito con los amigos. Vamos a mostrarle la casita que se construyó el Niato para poder alquilar, para que gente como ustedes puedan conocer el pueblo, pasar un par de días. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que hay para ofrecer. Esta casita está justo enfrente a la calle principal, que es la del otro lado de la manzana, donde están las pulperías y demás. Así que bueno, vamos a ver qué hay. Acá estamos, el cocina-comedor. Sí. Está para sentarse varias personas. A ver. Acá está el baño. Permiso. Ahí está el baño, El baño. Este baño está para poner una cama acá adentro. Sí. Comparado con el mío. La puede estar. Impecable. La duchita. La ducha. Impecable. Qué facha, Y acá tiene la pieza con un gatito. Tres camitas, el cuarto. Y la pieza bastante, bastante grande. Creo que mi casa rodante entra tres veces adentro de esta pieza. ¿Y para cuántas personas es? Y para acá hay para cuatro personas. Para cuatro personas. Sí, porque el matrimonio con dos chicos y. Se puede. Bueno, sí, se puede. O cuatro amigos. Sí, o puede dormir también, pues algunos quieren el colchón, se lleva a la pieza, al comedor y listo, duerme más gente. Está bien. Ahí está, la vista para afuera del campito. ¿Y qué precio está, Ñato, disfrutar de este hospedaje? 30 mil pesos por día. Por día, 30 mil pesos para cuatro personas. Sí, sí, para cuatro personas. Perfecto, ahí ya sí, lo tenemos. Sí, y también tenés en venta la casita. Sí, también por ahí, si alguno la quiere comprar, la vendemos también. Es falta que llegue el comprador. El comprador, digo. ¿Y cuál es el precio, digamos, para...? Yo estaba pidiendo 35 millones de pesos. 35 millones. Sí. ¿Hoy? Hoy. ¿Puede cambiar? Por ahí, si aumentan más las cosas, se aumenta. Claro. Así que bueno, ya saben, bueno. Si quieren conocer el pueblo para alguna fiesta o para algún fin de semana, para descansar, este es un buen alojamiento. Después tiene televisor, wifi. O si quieren comprar una casita, bueno, ya, sí, ya sí. Saben. Ya saben, pregunta. Después me dan la comisión a mí. No, mentira. Campeón en ese segundo torneo, uno atrás del otro, con River, con los dos goles de Bochini. Y mirá, él resistiendo a la dictadura. Él lo obliga. Estamos en un costadito. Y acá atrás. Yo tendría que haber hecho hasta acá, la casa acá al fondo. Claro, acá quedó este espacio que bueno. Sí. Se puede armar algún galpón o algo. Sí, algo para hacer quinta. O para hacer quinta. Pero bueno, digamos que quedó este espacio medio muerto. Quedó este pedacito. Pues. Pero está bueno. Y ganó a Menéndez y a los... Está bien, quede ventilado. Ahí enfrente está el caballito que visitamos hace un rato, que acariciamos hace un rato, está ahí enfrente. Gracias, Ñato, por traerme. Venimos porque a ver la casita de... con la bota estamos medio complicado. Y de paso va a conocer el proyecto. El proyecto. Así que pasemos. Bienvenido, Ñato. Bueno, gracias, a la mansión Pérez. Estos son los postes que vamos a cambiar en el techo. Porque viste que este techo está complicado. Ah, ¿sí sabías? Ah, le va a poner en vez de los caños. Sí, porque quedó como medio mal hecho. Sí, sí. Pero bueno. Y después este es el living que armamos con Cande. Claro. Todo hecho por nosotros. Sí, todo esto lindo. El techo lo hicimos con mi viejo. Claro, mirá. ¿Qué te parece? No, está lindísimo, muy lindo. Bastante improvisado. Sí, improvisado, por medio de a poco se va. Se llega lejos. Se nos llega lejos, como yo llegué. ¿Y este es el baño? Ah, este es el bañito, mira. Oh, pero bueno. Pase, señor, grande, pase. Grande el baño, mira. Y es un silo de 2 metros de diámetro. Mira que imaginaban bien, ¿Qué te parece?
Lindo bañito. Le falta. Sí, que el cosita. Mío era grande allá y este es bastante grandote también. Y pero el tuyo se puede poner una cama acá. Sí, una mira, marinera. Te voy a bañar dentro del baño. Uy. Ahí está. Entonces se cierra con el cierre system. Y la casita, ahí te muestro. Sí, está bien. ¿Dónde está? La llave. ¿La llave? Acá está, acá está. ¡Ey! Tenemos llave y todo, papá. Ya y todo tenemos. Ahí está. Pase, señor. Mira qué lindo. Adelante, adelante. Ahí sí que sentate. Tranquilo. Sí, es chiquitito, pero es. La camita, todo. Estas son dos cuchetas, pero tengo que modificarlas para armar como un placar. Y esta se hace cama. Se baja a la mesa. Ah, claro, se baja la mesa. Y se hace cama. Ah, mira. ¿A vos que te gustan los motorhome? Sí. Sí, me da. Una buena idea. Y ahí, si querés sentarte, vas a ver que es re cómodo. Sí, sí, todo te queda. Come tranquilo acá, bien. Sí. Todo vista para todos lados tenés. Sí. Está re lindo. Mm. O sea, a mí me gusta. Sí, sí, a mí me gusta. No me gusta tanto estar encerrado, que tenga ventana para todos lados, ¿viste? A mí me gusta que tenga más ventana, sí, más que ventana pared. Que pared. Sí. ¿Y la heladerita? ¿La enchufé ahí ayer? Está, ahí está la que tenés, ¿sí, vos, mirá? 125 litros. Sí, igual más o menos parecía la mía, pero la mía tiene más, menos cosas. Es más chiquita. Más chiquita que y el freezer. Claro, ahí tiene paz. Está haciendo ruido, pero supongo que es porque está haciendo hielo. Sí, capaz que está. Sí, sí, está haciendo hielo. Hace como un ruidito. No sé por sí, qué. Pero está por estar. Sí, no, está haciendo hielo. Está congelando. Y acá tengo las hornallas, claro, todo. Me falta conectar una. Pero bueno. Ya tengo. ¿Y la pelotita? Ya, la pelotita con el agua, todo. Como que lo único que quedó afuera es el baño. Sí, sí, bueno, pero ya. Pero bueno. Sí. Y ahí tengo la bombita de agua. La bomba con perforación, claro, sí. Y el tanque, ¿viste? El tanque arriba, sí. Y está todo. El piso tenía bastante. Y quedó un poquito de. El fogón, ahí quedé para hacer ya. El fogón y el jardincito. ¿Qué te parece el proyecto? Está muy bueno, seguí así que va lindísimo. Básico pero lindo. Sí, sí, pero menos lindo.